A continuación, hará uso de la palabra el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti. Muchas gracias, buenos días a todos. En primer lugar, quiero recordar, como lo ha hecho la doctora Highton, que este es un homenaje al periodista Ruiz Núñez, a quien todos recordamos con gran cariño por su trayectoria, por su honestidad intelectual y por su trabajo en favor de muchas causas, entre las cuales se encuentra la cuestión del género. La segunda cuestión que me parece de gran relevancia resaltar es que en este acto confluyen dos políticas de Estado que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La primera se relaciona con la libertad de expresión y la política comunicacional. Nosotros, desde hace ya algunos años, hemos adoptado como una decisión de política de Estado, esto es, una decisión que continúa a lo largo del tiempo y que no cambia de acuerdo a las circunstancias, una política enfocada en la comunicación, porque creemos, en primer lugar, en la transparencia de los actos de gobierno. Todo el mundo tiene derecho a conocer lo que nosotros hacemos y nosotros tenemos el deber de comunicar lo que hacemos para someternos al control público. En ese camino hemos desarrollado el Centro de Información Judicial, la Agencia de Noticias del Poder Judicial y hemos celebrado una gran cantidad de convenios y una relación con las entidades que agrupan al periodismo como ADEPA y FOPEA. Y en el camino de fortalecer la comunicación, la transparencia, la información y la relación con quienes tienen como profesión comunicar a la sociedad, hemos planteado que en muchos casos es necesario discutir algunos temas sensibles, porque unos y otros tenemos dudas acerca de cómo comportarnos frente a situaciones que son novedosas. A veces los periodistas tienen que lidiar con cuestiones complejas del derecho y quienes estamos en el derecho tenemos que tomar decisiones que tienen un amplio impacto en la sociedad y no sabemos cómo hacerlo y tenemos que dialogar con los periodistas. De manera que siempre hemos pensado que más que un abismo, lo que hay aquí es un puente, que tenemos que transitar de ida y vuelta muchas veces para entendernos y comprender cómo lidiamos con algunas situaciones. Una de esas situaciones complejas es el impacto que tiene alguna noticia sobre la conducta de las personas. Y este es un tema muy difícil porque de un lado tenemos la necesidad y el deber de informar y por el otro tenemos el cuidado que hay que tener porque esta información puede impactar y generar conductas repetitivas. Este es el caso que mencionaba recién la doctora Highton de aquellos asesinatos, porque yo creo que no hay que usar palabras difíciles que la gente no entienda. El asesinato de mujeres, que se las ha quemado. Y la comunicación de esta noticia hace que otro entienda que es un mal modelo, pero lo sigue. Y entonces hemos tenido una secuencia de asesinatos de mujeres a través de este horroroso procedimiento. Entonces aquí tenemos un tema difícil. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo explicarlo, comunicarlo de una manera que cumpla con el deber de informar y al mismo tiempo neutralice los efectos repetitivos que pueden ser muy perjudiciales en una sociedad? Entonces aquí tenemos uno de las grandes políticas de Estado
en la cual tenemos que ponernos de acuerdo en este aspecto, y por eso este seminario es tan valioso. La segunda línea que nosotros trabajamos es la referida a la igualdad de género, y aquí quiero hacer presente a mi queridísima amiga, la doctora Argibay, que no puede estar, pero que si pudiera estar, estaría con nosotros, porque Carmen ha sido el líder en este tema de la política de género y yo estoy seguro que si ella pudiera estar, estaría ella hablando aquí, no yo. Y en este tema de la igualdad de género, nosotros hemos desarrollado una política de Estado muy fuerte. En todos los planos, la búsqueda de la igualdad y también la lucha contra la violencia de género, tema en el cual la doctora Highton lidera también lo que es aquel proyecto que hemos desarrollado y que ha sido tan importante, que es la Oficina de Violencia Doméstica. Entonces, para nosotros, la política de género es una política de Estado. ¿Y por qué consideramos que es una política de Estado? Porque muchas veces uno percibe que para algunas personas es un tema menor, pero no es un tema menor, porque la desigualdad afecta a la ciudadanía. Cuando hay desigualdad en los derechos, hay desigualdad en la ciudadanía. Y nosotros tenemos que perseguir como objetivo en un Estado de Derecho que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. Y esto tiene una importancia enorme en una gran cantidad de campos. Pero tal vez lo más importante es que no nos damos cuenta que nosotros consideramos desiguales a los que deberían ser iguales. Y una gran parte de eso está en la cultura, está en el lenguaje. Por eso es que la política de género de la Corte, liderada por Carmen, ha trabajado mucho en este tema de concientizar, darnos cuenta que el lenguaje que utilizamos es discriminatorio. Este es un aspecto importantísimo que nosotros tenemos que percibir. Y por eso se han hecho muchos cursos en esta línea. Y también creo que la política de género tiene que tener no solo una perspectiva cultural, sino también una perspectiva concreta en el plano de la expansión de los derechos. Nosotros percibimos la Corte y todo el Poder Judicial como un lugar donde se expanden los derechos y no un lugar en el cual se restringen los derechos, porque las Cortes tienen que estar abiertas a los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, todos aquellos que sienten una injusticia tienen que tener el derecho de asistir a los tribunales y que los jueces y juezas los reciban, los discutan los temas y expandan los derechos. Por eso es que hoy se los llama a los poderes judiciales jugadores no ortodoxos dentro del sistema democrático, porque el sistema democrático muchas veces las mayorías pueden llegar a restringir derechos. Los poderes judiciales son los ámbitos donde se expanden los derechos constitucionales y por eso nosotros hablamos de que estamos en una democracia constitucional, donde no siempre las mayorías tienen razones, también las minorías deben ser tuteladas porque las mayorías pueden tomar decisiones contra la Constitución. Y este es el equilibrio que tiene que tener un Estado de Derecho constitucional. Y por eso es muy importante el rol de los poderes judiciales. Y en esta tarea de expandir derechos, yo creo que también es interesante decir que no se trata solo de la igualdad de género en el plano de la cultura y del lenguaje, no se trata solo de la igualdad de género en el campo de las decisiones judiciales, sino también en el legislativo. Y aquí quiero hacer referencia al proyecto de Código Civil y Comercial, que junto con la doctora Highton y la doctora Kemmermacher de Carlucci
hemos trabajado y presentado y ahora se ha enviado al Congreso, donde hay numerosas normas que van a cambiar el sistema en el plano del género. Yo voy a hacer referencia solo a tres. En una de ellas se señala que toda interpretación y toda aplicación de la ley en el plano matrimonial no puede ser discriminatoria, es decir, tiene que estar basada en la igualdad de género. Esta idea, que es una idea que no estaba en el Código Civil históricamente ni tampoco actualmente, es un cambio paradigmático dentro de un sistema, que es el de derecho privado, que afecta a las relaciones humanas de modo más directo. Porque decir, como dice este artículo 402, que no pueda interpretarse ni aplicarse la ley con criterio discriminatorio en materia de género, es un avance extraordinario. Porque hoy lo que hace un código es tener principios que se trasladan al resto del sistema. Y si uno tiene en un código un principio de esta naturaleza, el resto del sistema va a ser interpretado también en base a la igualdad de género. Es decir, el código es como un sol que ilumina a los planetas, que son las leyes especiales. Entonces, estando este principio en una norma central, como es el Código Civil, tenemos que pensar que también va a influir sobre el resto. Otra norma importante, ya más práctica, no un principio general, sino una regla, es la posibilidad de optar en materia de nombre y de apellido. Hay toda una cantidad de disposiciones en materia de nombre y apellidos que acá están relacionadas con la cultura y el uso del de. Mi mujer o yo soy la mujer de. Estas son cuestiones que uno puede seguir usando, sí, porque lo que hemos pensado siempre es que la libertad está por encima. Pero tiene que haber la posibilidad de que alguien diga, yo no soy de nadie, yo soy lo que soy. Entonces, esto está expresamente incorporado y es otro avance extraordinario en materia de políticas de género. Y finalmente, otra norma de un gran impacto en la realidad cotidiana es aquella que establece el derecho a la compensación económica. Porque siempre se ha hablado de alimentos y todavía ahora también en este proyecto se habla de alimentos. Pero la idea de alimentos es que alguien le da, alguien que es superior le da a otro que debe tutelar algún alimento para que sobreviva. Pero hay un cambio cultural de los cuales nos tenemos que hacer cargo, y es que la mujer también trabaja. Y a veces trabaja en el mercado laboral y a veces trabaja en la casa. Pero cuando se producen las separaciones, ya sean las uniones convivenciales o se produce el divorcio en el matrimonio, viene esta cuestión de los alimentos. Y nosotros hemos tratado de usar otra terminología y otro concepto que es muy diferente, que es poner en equilibrio lo que cada uno aportó. Y entonces se usa la idea de compensación económica más que de alimento, porque la compensación económica tiene que ver con los sacrificios que hizo la mujer atendiendo el hogar y a los hijos y no logrando el dinero en el mercado de trabajo. Tiene que ver con otros sacrificios que se hacen y que a veces no entran en la contabilidad cultural. Este es un cambio también importantísimo en el plano legislativo en materia de género. Entonces, creo que es muy importante esta reunión porque nos abre la cabeza, cambia un poco los paradigmas y nos permite pensar en una sociedad mejor, más igualitaria, donde nosotros podamos discutir honestamente y de modo abierto y sin prejuicios cómo hacemos para comunicar mejor, cuáles son los problemas comunes que tenemos y sobre todo cómo hacemos para que la sociedad sea más igualitaria y todos tengamos mejores derechos.
Yo felicito a la asociación por esta iniciativa, a la doctora Argibay y a la doctora Hayton que han liderado estos proyectos y reitero que tienen el más amplio apoyo de toda la Corte Suprema y creo que también de todo el Poder Judicial. Nada más y muchas gracias.